Argentina enfrenta muchos desafíos. Actualmente está gobernado por los Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, y en realidad el verdadero presidente es Néstor Kirchner. Argentina está desperdiciando una oportunidad histórica. La economía mundial crece, la demanda de alimentos crece a un ritmo increíble. Y Argentina está castigando a los sectores más competitivos con, por ejemplo, impuestos a las exportaciones, a la soja, al trigo, al maíz. Con lo cual, digamos, el mundo sonríe a una economía como la Argentina y Argentina está dando la espalda, y eso creo que es un gran pecado desde el punto de vista económico. Él no quiso presentarse a la reelección y ha presentado a su esposa, pero es quien maneja realmente toda la artillería gubernamental. Y realmente, formalmente, Cristina Kirchner es la presidenta, pero en Argentina se sabe bien que quien conduce la política nacional es Néstor Kirchner, y creo que la gente también lo votó a él cuando eligió a Cristina Kirchner, ¿no? Si nosotros vemos el gasto público entre el 2002 y el 2008, se ha quintuplicado. Cada vez demanda más ingresos para financiar ese gasto público. Por eso implementó grandes retenciones a las exportaciones agropecuarias, como dijimos antes, confiscó los ahorros de los futuros jubilados y en las últimas semanas está intentando usar los fondos de las reservas del Banco Central para financiar los gastos del corriente año, ¿no? Y esto está abriendo muchas frentes de conflicto y está mostrando grandes debilidades del actual gobierno que se están vislumbrando en estas crisis que estamos viendo estos días. Y la pregunta es, ¿qué efecto va a tener esto sobre la inflación, sobre el aumento de los precios, sobre el poder de compra de la gente y sobre los sectores de menores ingresos, que son los más perjudicados siempre, ¿no? Digamos que en Argentina hay una inflación real y una inflación oficial, ¿no? El Instituto de Estadísticas está manipulado por el gobierno, tiene baja credibilidad, con lo cual ya la gente no cree en las estadísticas oficiales. Hay estadísticas privadas sobre inflación, sobre desempleo, sobre pobreza, que coinciden mucho más con la realidad que uno percibe todos los días al salir a la calle. Seguramente, ¿no?, está afectando fuertemente la imagen presidencial, pero por otro lado la ventaja que tiene el gobierno es que no aparece por el lado de la oposición ninguna alternativa que concentre a quienes piensan distinto, ¿no? Con lo cual es una debilidad en este momento del gobierno, un momento de debilidad, pero que no está capitalizada políticamente por la oposición, ¿no? Que es una oportunidad perdida. Digamos que este gobierno tiene una gran habilidad por tocar temas que son políticamente rentables. Y el tema Malvinas, en un momento de caída de la popularidad, es un tema que tiene buena llegada en la mayor parte de los argentinos, con lo cual creo que el gobierno está intentando, en un momento de debilidad o de caída de imagen pública, de aferrarse a estos temas viejos, reflotar temas viejos para intentar recomponer su popularidad. Se pretende, siguiendo modelos como los venezolanos o bolivianos, establecer límites a la competencia en materia de medios. Los argumentos son a favor de una mayor democracia, antimonopolio, pero en realidad se está regulando el mercado y el gobierno está pretendiendo dominar lo que es la comunicación pública a través de esta ley de medios. Bueno, en las últimas semanas es interesante ver el rol que está desempeñando el Poder Judicial. Ante la debilidad del gobierno están comenzando a mostrarse alguna posición distinta a la tradicional en materia de justicia por parte del Poder Judicial. Tradicionalmente Argentina es un país republicano, con Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial formalmente independiente, pero que en realidad es el Ejecutivo el que tiene el poder sobre los otros dos. En estos momentos estamos viendo en ese sentido sí un aspecto positivo que tiene que ver con un inicio de una independencia del Poder Judicial que parece vislumbrarse, que parece ser esperanzadora, pero todavía no tenemos certeza de cómo va a terminar esto. Todavía falta un poco menos de 2 años para la nueva elección. Hay muchos candidatos, ninguno muy definido. Una posibilidad de la que se habla es de la Néstor Kirchner, nuevamente como actual presidente, como próximo presidente, perdón. Y por el lado de la oposición se hablan de figuras como Eduardo Duhalde, por ejemplo, pero realmente todavía no hay nada definido, está todo muy, muy verde todavía.